So after about a year and a half, I've finally passed 600 hours in Spanish. And right now I'm actually at about 650 hours because I guess I didn't get around to making the video until now. But I'm really excited. I can't believe I've actually studied over 600 hours in Spanish, and I've stuck to it for about a year and a half. And I'm really happy with my level. And now, after this experience studying Spanish, I'm really motivated to improve my French and learn a couple more languages in the future. And yeah, all this was just based on a government website, a US government website, that said that it takes 600 hours for an English speaker to learn Spanish. And this will be very interesting because on the same website it says it takes 2,200 hours to reach, I don't know, a decent intermediate level in Mandarin. So whatever my Spanish level is right now is what my Mandarin will be after 2,200 hours. So that's interesting to me, if I ever want to study that language. So I'll speak a little bit now and we can see what my Spanish is like after studying for so much. Bueno, desde mi último video he estado hablando mucho en español, entonces siento que mi nivel de hablar a mejorar mucho, siento mucho más cómodo hablando y sí, estoy todavía tratando de estudiar un poco cada día, como leyendo y de vez en cuando estudiando un poco gramática, pero todavía no me gusta, es más divertido de leer que de memorizar gramática. Y bueno, puedo hablar un poco de mi vida ahora, a este punto. Es verano, es junio de 2021 y voy a terminar con mis estudios este diciembre. Y ahora, este verano, estoy trabajando un trabajo de estudiante, en inglés, internship. Es un trabajo en una empresa de ingeniería que hacen diseños de como sistemas fontanera en edificios y diseño de como sistemas de electricidad y sistemas de aire acondicionado y calor y todo eso. Y no sé, me gusta, es mi primer trabajo en ingeniería, entonces estoy aprendiendo mucho y no sé si voy a seguir con esta industria o lo que sea, esta empresa, no sé, pero es una buena experiencia para ahora mismo. Y va a estar interesante en el futuro de ver o de regresar a estos vídeos y ver, bueno, qué camino, dónde fui a este punto de mi vida y qué fui pensando en verano de 2021, ¿sabes? Y bueno, ¿qué otra? No sé, estoy trabajando mucho y estudiando en mi tiempo libre cuando puedo. Tengo muchas ganas de mudar fuera de Estados Unidos un día. Y
como hace muchos años mi sueño fue de mudar en Francia y bueno, desde que empecé estudiando español, pensé que quiero mudar en España y ahora pienso que, no sé, estoy muy abierta a todos los países español hablante. Entonces, no sé dónde voy a mudar, pero tengo muchas ganas de tener esta experiencia cultural y de idioma. Y no sé, no me importa mucho dónde vivo, me gustaría experienciar otras cosas, ¿sabes? Y todavía quiero aprender portugués y chino en el futuro. Y mi meta con idiomas es de como mejorar mi francés. Sigue estudiando español, aprender portugués y chino. Y después que he estudiado un poco estos cuatro idiomas, quiero para mucho, mucho tiempo como cambiar cada 3 meses para como guardar los idiomas, porque como sabes, si no usamos algo, lo perdemos. Y sí. Y no sé qué otra hablar. Este fue una experiencia muy emocionante. Siento que mi experiencia aprendiendo español mejorar mi nivel de disciplina, porque necesitamos disciplina hacer o estudiar algo cada día en la mañana. Y hay días que no queremos y no sé, siento que mi disciplina es más fácil de estar disciplina con las cosas ahora, después de estudiando como un año y medio español casi cada día. Y también entiendo el gran poder de hacer algo un poco cada día para mucho tiempo. Hay un enorme poder en eso y ahora lo siento, entiendo. Y espero que va, no sé, ayudarme en mi vida. Y siento cómodo hablando español, pero obviamente me falta mucho en gramática todavía y me falta muchas palabras todavía, porque tal vez puedo hablar fácilmente o bastante fácilmente en una conversación como diaria, pero hay obviamente muchos temas que no conozco, las palabras y todo eso, entonces tengo mucho más a aprender en español y al nivel cultural de todos los países español hablante, hay muchas cosas de aprender y sí, creo que es todo para hoy y no es mi último video en español. Quiero hacer otras en el futuro. No sé cuándo, pero me gustaría continuar con eso y ver mi progreso. Bueno, es todo para hoy y hasta luego. Chao.